Mañana el día de hoy, 25 ya, ¿no? 25 de septiembre con el mayordomo Vidal Quispe, junto a su querida esposa y el señor presidente de la comunidad. Ajá. El señor Jaime Salvatierra. Estamos empezando con mucha alegría ya. Es el cariño de la familia. La señora Esperanza. Ellos son los mayordomos de acá de Villa Pampilla. La señora Rosa Damián. Acá también poniendo pues 50 soles. Solo para la foto, de ahí lo va a sacar. Ajá. Así es el cariño de la familia de Langa. Viene desde Langa acá a compartir. Ah, está la gente de Languina. Eso. Pam, param, pam, pam, pam. Ah, está muy bien, muy bien. Ajá. Y se sigue poniendo el cariño al señor mayordomo. Así es, 50 soles. Sigue sumando la cuenta. Ajá, se sigue poniendo pues 50 soles más. Es solamente para el video, porque de ahí lo van a retirar de nuevo. Van a recuperar sus 50 soles. Muy bien, eso. Listo. Y la familia de Villa Pampilla. Empezamos de esta manera con la cajita de cerveza. Están atacando el pueblo, pero con las bombardas, los cuetones. Los cuetones de cinco tiempos. Y el binomio andino, buenos días con los amigos de la Chirisuya. Y ya están empezando de esta manera a brindar y a gozar junto a todo el público. Vamos, Vidal Quispe.
y se goza aquí en este hermoso pueblo de Villapampilla. Hoy segundo día de festividad, último día de festividad, ya nos vamos despidiendo. Gracias con todos los jamboleros. Hoy día es el día del patrón San Pedro. Diana para la Chirisuya. Diana para la Chirisuya. Señores,
Paso Carlos López, 5 cajas para la Centepivo. Un fuerte Adriana y un aplauso. Muchas gracias por estas 5 cajitas de cerveza. Thank you.
ofrecimiento de los jóvenes Fran Antonio Javier y Juan Gualdir Martínez Javier, se ofrece un castillo de 8 cuerpos para el día 24 de septiembre de 2018. Un fuerte aplauso y una diana. ¡Oye, una diana! ¡La banda! ¡Toca la toca! El próximo año tenemos castillo de 8 cuerpos. ¡Otra diana! ¡Otra diana! ¡Otra diana! ¡Otra diana! Bueno, es el nuevo cajolero para acá. La nueva cajolera para el día del 2018 para la Virgen de Mercedes. Un fuerte aplauso, una diana. Tiene corazón. El próximo año comemos trucha. Arroz con huevo. Los hermanos Moreno, directamente del centro de Huancayo. Los amigos, los problemáticos de Tangamandapio vienen a bailar, a hacer bailar y a hacer disfrutar en este último día de festividad aquí en Villa Pampilla. Los hermanos Moreno. We'll be right back.
apetitoso y delicioso desayuno. Gracias a los señores de cargo del día de hoy. Compartir este gran desayuno. Gracias al señor Vidal. We'll be right back.
en Villapampilla. Estamos culminando ya nuestra fiesta patronal. Culminando nuestra costumbre. La tradicional procesión en honor a nuestro patrón San Pedro. San Pedro, seguimos en la tradicional procesión, pidiendo mucha fe, muchas bendiciones en nuestros hogares, salud para nuestros familiares. Hoy de esta manera pasamos nuestro último día de festividad.
mate. Señorita Elizabeth, ajá, directamente de Langa. Ajá, está en Cajolera acá de Villa Pampilla. Muy bien. La gente de Langa ha venido aquí a participar. La gente linda de. La gente linda de Cochahuayco también presentes. Viene acá a compartir con la gente de Pampilla. La familia de Antioquía también. La familia de Antioquía también viene a compartir la procesión, a bailar, a gozar el Espíritu Santo. Vamos a bailar, vamos a gozar con los cajoleros presentes de la Virgen, ¿ah? Y también de nuestro patrón San Pedro. San Pedro. Mau Vidal, Quispe, Narciso. Tomás de Mayocomo el día de hoy. Saludos a toda la gente, la linda gente de Villa Pampilla.
los cocoleros del Platón San Pedro. ¡Qué linda flor! ¡Ah! ¡Qué hermosa flor! ¡Qué linda flor! ¡Qué linda flor!
manga. Vamos al encuentro futbolístico el día de hoy. 1500 soles de premio. Nos vamos. Y estamos con los cremas, la gente del Centro Social Langa. Así es, animoso, dispuesto a llevarse el premio. Baja tú, para que salga la mesa. Me guardas el video, ¿eh? Alegría, vamos con alegría. Vamos por el premio, a ganar, a defender el amor con el Centro Social Langa. Para empezar este encuentro futbolístico aquí en el hermoso pueblo de Villa Pampilla, con este intenso viento en este campo hermoso, vamos a empezar el encuentro futbolístico entre el Centro Social Langa y el Asunción Langa. Un premio de 1500 nuevos soles. ¡Gracias!
Solo, ¡Espera,
Termina el primer tiempo de esta manera, 1-1, empatan Asunción Langa versus el Centro Social Langa, disputándose 1.500 soles. Yeah!
2-1 a nuestros amigos del Centro Comercial, pendiente encuentro futbolístico en estas horas de la tarde aquí en Villarrompilla. Así se va gozando nuestro último día de festividad. 2-1 ganando Asunción Landa. Estamos ya a 7 minutos del final, del segundo final. Y aquí nos vamos con el delicioso y suculento almuerzo. ¡Gracias!
2-2, acaba de empatar al centro social. Tremendo golazo. Culmina el partido 2-2, empate señores, vamos a los penales, al tiempo extra. Parece que hay un arreglo, mitad, mitad. ¿Y propina, compadre? Ahorita que propina, vamos, 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 300, 300, 400. Así estando por el conteo de mitad, mitad. Que tiene 1.500, 750 para cada equipo. Para el centro social, ahí está enseñando pues el efectivo, ¿no? Muy bien. Vale, vale. Asunción, ¿no? Yo me llevo. 500. Yo me llevo. 600. 600. 600 soles. 150. Muy bien, conforme. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias, gracias. Ya, Pedro. Termina de esta manera, ya con el empate de ambos equipos. 2-2 es el score final. El premio ha sido dividido en 750 para cada club. Y aquí nos vamos ya rumbo al delicioso almuerzo junto con los mayordomos.
estos gallos que parecen pavos. Chirisuya de hoy, mil gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros también y toda la gente que le está con nosotros. Gracias al mayordomo Miguel Quispe por ese cariño. Chirisuya con sabor romano chilí, échale. Presente los populeros.
salida repartiendo ahorita para los respectivos cajueleros en Villapampilla. Para nuestros hermanos de
Nicahuaye y la avícola la yautinita. Vamos, Mariela Reyes Michuy. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!
recordar a ti esta pretensión que me hace sufrir. Traiga más cerveza, te quiero tomar. Traiga más cristal, te quiero beber. Thank you.
Thank you.
y mueve lento todo, 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 y mueve lento todo, y mueve lento todo, y mueve lento todo, 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 todo. ¿Dónde está mi gente de Alianza Lima? ¿Y dónde está mi gente universitario? ¿Dónde está mi gente universitario? ¿Dónde está mi gente de Puerto Cristal? ¿Y cómo se llama el mejor equipo del Perú? Cristal. ¡Adiós! ¡Vamos, Máximo! ¡Máximo Total! ¡Es el equipo! El bombón asesino, Richard Tello.
¡Suscríbete al canal!
La limosna de todos los cajoleros, la cantidad de los, también de los demanderos, los que se llevan la cajuela para el 2018. La señora Katy Paraguay Sedano da la suma de 400 nuevos soles. Diana. La señora Katy Paraguay da la suma de 400 porque tiene solamente 3 meses de cajolera. Y ella es una nueva cajolera de hace 3 meses. Por eso, el próximo año, y se lleva la cajuela. Se lleva su cajuela. Diana, Diana. A ver, continuando, la señorita Nancy Sacramil Camelo da la suma de 650 soles. Diana. El primer cajolero, Félix Carlín y esposa, Judith Mantari, da la suma de 909 soles. Diana. Se lleva su cajuela, se lleva. Se lleva su cajuela. Hola, bien. Y se lleva la cajuela. Eso. Con
continuando con la limosna. Como de mandero de la Virgen de Mercedes, Alicia y Alejandro Mantari, da la suma de 400 nuevos soles. Eres de mandero, Diana. A ver, hay donación. Alejandro Mantari y Judith Mantari. Carlín ofrece la misa para la Virgen y San Pedro para el año 2018. Diana. Diana, Diana. Oh, la misa. Se lleva su cajuela, se lleva. También se presenta el cajuelero, los niños Sebastián y Almendra Rojas Antiporta, da la suma de 700 dólares soles y también se lleva su cajuela. De San Pedro, el señor Elías Pumacarua y esposa Teresa Albán, da la suma de 800 nuevos soles y se lleva su cajuela. ¡Diana! El niño Diego Armando Cortabrazo Castro da la suma de 1500 soles y se lleva su cajuela. Lleve la cajuela, lleve.
los boleros del patrón de la Virgen de las Mercedes. Los nuevos cojoleros que han venido marchando, ¿no? Claro, sí tiene. Desde Lima han venido marchando. No, mentira. Salud, maestro, salud. Qué alegría para el pueblo de Pampilla, ¿no? Cajoleros. A ser nuestro amigo Víctor Castro y su querida esposa. En la mesa. Mesita, creo yo, mechita. A ver. Ajá. Mechita, creo yo. Los nuevos cajoleros. Cambio de cajuela. Mechita, me lo llevo yo. Es la fe de nuestra devoción. Estamos haciendo entrega del nuevo cajuelero. Víctor Castro, mi esposa de la Virgen de Mercedes, Diana. Diana. Eso. Mesa. Sin ser cajolero. Los nuevos cajoleros, sin ser cajolero, da la suma de 200 soles. El nuevo cajolero, Diana. Lo sientas, Luquitas. Salud, salud con los nuevos cajoleros de la Virgencita de las Mercedes. El joven es hijo de un pampiano, del finado líder Palomares, Palomares. Su hijo, Anthony Palomares Javier, se lleva una cajuela del patrón San Pedro, Diana. La entrega la vamos a hacer después. ¿Ya? Después de la semana. La señora Sofía Quispe, viuda de Castro, y su hija Gladys Castro Quispe, da la suma de 1.300 soles. Qué rica donación por nuestras sagradas imágenes. También tenemos al señor Eloy Melo y esposa Dina Diana Vilca, da la suma de 800 nuevos soles. Diana. Eso. Es Godínez. Por favor, banda. Haces un hermano pampillano, Nicolás Palomares. Acaba de fallecer. Gracias a todos. 1.500 soles y se lleva su cajuela.
¡A Meche! El pueblo de Pampilla está de luto. Nicolás Palomares acaba de partir hacia un lugar mejor. Así es con nuestra sensible pérdida aquí de un hermano pampillano. Julio, ponme a cargo a mi esposa. El señor Julio, ponme a cargo a mi esposa Fabiola Naupa. Da la suma de 800 nuevos soles. Diana. A los cajoneros, Marco, espíritu esposa, Liduvina Urquizo, da la suma de 500 nuevos soles. Diana. Y se lleva a su San Pedro, se lleva a su cajuela. ¡800 nuevos soles! Héctor Yanavilca y esposa. ¡Gracias, Héctor Yanavilca! La niña Sofía Palomares Ramos da la suma de 1000 nuevos soles. ¡Diana, que llega su cajuela! Así es, y las condolencias también por la pérdida. Mantari y esposa, Diana Trujillo, dan la suma de 900 nuevos soles. Pero ahora vas a llevarse él solo a la cajuela. ¡Diana! Alberto Portugués Vicente da la suma de 800 nuevos soles. Y el próximo año, la cajuela va a estar al nombre de Alberto Portugués y con su hijo, Ángel Portugués. Diana. Muchas gracias, señor. Las hermanos Marcha y Yoshi Ramos Durán da la suma de 1000 nuevos soles y se lleva su cajuela. Diana.
Otra. Otro para Messi. Otra. Jaime, Luz Durán, Gaspar, da la suma de 800 nuevos soles. Diana. Cajuela de Jamie Luz va a pasar a sus primitos Orión, Chumbillauri, Durán, Diana, son los nuevos cajueleros. Soles. Román da la suma de 1800 soles y se lleva la cajuela. Buena Jimmy Ramurú, 1800 soles. Gracias por la fe. ¡1800 soles!